Hola, mi nombre es Yasmín Pineda Castillo, soy docente tallerista, artista del Semillero Creativo de Artes Visuales en Bacalar, Quintana Roo, y hoy quiero platicar con ustedes acerca de una de las actividades que hemos llevado a cabo en esta localidad para toda la comunidad, para todos nuestros niños del Semilleros Creativos. Y bueno, ¿cómo hicimos llegar esta información, esta valiosa información? Fueron por varios medios. Les hablo de Hojas al Vuelo. Hojas al Vuelo es una colección de actividades recreativas donde todos pueden participar, desde el más pequeño hasta el más grande, papá, abuelo, todos pueden participar, divertirse. Es una gran oportunidad para poder echar a volar la imaginación, para poder convivir un rato, aparte de que pues estamos disfrutando o hacemos del disfrute de nuestros derechos culturales. Hojas al Vuelo también, aparte de llevarlas de manera impresa, pegarlas en algunos puntos estratégicos, fue también compartida a través de nuestras redes como Semillero Creativo Bacalar. Pero como sabemos, hay muchos niños que no cuentan con internet, entonces creo que fue también acertada la opción de poder pegarlas en puntos estratégicos de las tiendas, para que los papás, cuando vayan a consumir o comprar algún alimento, puedan tomarle una fotito a la actividad y poder realizarla en casita. Hemos recibido muchas evidencias de cómo ellos han ido desarrollando esta actividad. Ha sido muy divertido observar cómo participan todos los miembros de la familia, cómo se divierten, y yo creo que pues ha sido demasiado acertado este tipo de actividades en este tiempo de contingencia, de que tenemos una situación difícil. Y bueno, estas propuestas que se han dado para llevar a las comunidades es buena. Y esta es una de las actividades que se han propuesto. Hay muchas más. Pueden ustedes visitar la página, descargar la hoja y realizarlas en casita. Gobierno de México.